Muy buenas noches, bienvenidos irreverentes aquí en Avia Yala Televisión, ya a mediados de la semana. Como siempre, un gusto para nosotros contar con su audiencia. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Con Tertulio, con Tertulia, moderador, público de Avia Yala, buenas noches. Alen Quisbert, muy buenas noches. Caballero, buenas noches. Señor, buenas noches. Señorita, un gusto como siempre. Te quiero robar unos segundos. Adelante. Hace un día o el día de ayer, no me acuerdo, mi mente siempre falla, me hicieron una crítica de señor Camacho, mi mártir. Me gustó porque creo que estamos mostrando ciertos ejemplos del diálogo y del debate. Nos peleamos, nos generamos ciertos rencores, defendemos nuestras posiciones, posicionamos nuestras ideas y absorbemos las ideas de las compañeras y los compañeros que han venido del movimiento al socialismo y son muy nutritivos para nosotros, y creo que con el ejemplo del amigo que nos ha escrito ese día, también estamos colaborando a ver el conflicto desde un escenario del diálogo. Guste o no, del diálogo, sin enfrentamiento. Hasta el momento no voló ni un vaso, nadie se echó agua y nadie se escapó del set. Me parece muy maduro por esa parte. Otros dos segunditos más. Un fuerte saludo a la carrera de Antropología y la carrera de Sociología, a los docentes de la Universidad Mayor de San Andrés, que son amigos del programa de Irreverentes. Y, por supuesto, a mi hijo, un fiel y duro crítico de mis criterios políticos. Un saludo, pues, a la carrera de Sociología y de Antropología de la UMSA. Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Mauricio, Ale, a todo el público de Avia Yala, y aquí pues sola hoy día, así que vamos a dar el cuerpo. Sola desde tu esquina, pues yo creo que vas a dar bastante batalla. Vamos a intentarlo, pues a darle, ¿no? Así es. El día de hoy, más de 3 millones de alumnos retornaron a sus colegios, empezaron clases hoy día primero de febrero. Y el presidente Luis Arce Catacora inauguró el año escolar en la ciudad de Oruro, recomendando a los estudiantes, pues, de que sean aplicados y de que le metan muchas ganas este año, como tiene que ser. Y como hemos discutido anteriormente aquí en Irreverentes, también se inaugura, o por lo menos en teoría, se inaugura la nueva malla curricular de este año, que ha tenido unas modificaciones bastante interesantes. Que hemos charlado, como sea la inclusión de la robótica, la utilización de tecnología de información y comunicación, los famosos TICs, incluir materias o conocimientos relacionados a la economía y finanzas, y por supuesto, la conocimiento de sexualidad integral, como se la ha llamado en esa nueva malla curricular. Sin embargo, en estas últimas semanas también ha causado polémica esta nueva malla curricular y este retorno a clases. Estamos hablando que ya desde aquel cabildo, último cabildo que se celebró a nivel nacional, en el de Santa Cruz, se cuestionó la nueva malla curricular y se la prácticamente rechazó en la voz de Rómulo Calvo, pero también federaciones de maestros, padres de familia, incluso la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica, han cuestionado bajo diferentes argumentos esta malla curricular, y si bien los maestros han retornado hoy día a clases, han dicho que solo lo van a hacer a partir de la malla curricular del año pasado, del 2022, o sea, han rechazado aplicar la nueva malla curricular y que dicen que se preparan para movilizaciones a nivel nacional en contra, pues, de estas transformaciones impulsadas por el Ministerio de Educación. ¿Qué opinan los irreverentes de estas cuestionantes, de estas críticas hacia la nueva malla curricular? ¿Están de acuerdo o están de acuerdo con los nuevos conocimientos que están? Pues ese es el tema de discusión de la noche de hoy. Vamos adelante con nuestro nuevo clip, por favor. De poder nuevamente ajustar nuestra educación. Necesitamos que nuestras niñas, niños, jóvenes, señoritas recobren, que se fortalezcan esos aprendizajes. Pero sobre todo también exhortamos a nuestras maestras y maestros que hoy también sea un buen año para los maestros y maestras. Yo estoy contento, por lo tanto, de estar aquí en Oruro. ¿A qué curso te toca este año? Sexto. Sexto. ¿Ya has traído todos los útiles, tu uniforme, todo está preparado? Soy nueva en esta escuela. Yo he traído tino, mamá y luego yo doy, más tarde me va a servir este jugo de fresa más tarde.
yo pienso que la educación cada año va modificando, me parece muy interesante. Estas áreas que se están complementando, como se puede decir, implícitamente siempre se había trabajado, ¿no? Usted lo lee toda la malla curricular. Nosotros tenemos más de 150 observaciones a toda la malla curricular. Imagínense que tocan temas de despatriarcalización. Nos quitan la potestad a los varones y les ponen la potestad a las mujeres. Ahora, ¿en qué no estoy de acuerdo con este tipo de ver, o sea, de querer integrar la posición política, ideológica de un partido circunstancial? Más es un movimiento político de algunos docentes que seguramente no están de acuerdo con el Estado plurinacional, el proceso de cambio y el modelo económico, social, comunitario, productivo. Cuando hablamos de adoctrinamiento, nos dicen de que queremos adoctrinar. Totalmente falso. Nosotros no somos iglesia, la iglesia sí adoctrinó. La iglesia, hoy nosotros somos un país, Bolivia es un estado laico. Ale, tú como padre de un joven ya de 15 años, creo que una vez hemos conversado al respecto, más o menos 15 años, empecemos por vos. ¿Cómo ves esta polémica? Mira, lo habíamos tratado ya cuando empezó a surgir el debate, ¿verdad? Y ahí hay tres principales elementos plantearía. Primer elemento es que no va a haber mayor carga horaria para otros profesores, contratar otros académicos, otros profesores, estudiantes, voluntarios, no sé, no hay esa lógica. Entonces, estas cargas, estas materias o estas temáticas, se los va a cargar a los profesores de aula, sea primaria o sea secundaria, se les va a cargar a ellos, disminuyendo la importancia en otras materias, lo que habíamos dicho en su momento. Segunda variable es que la relación educativa se está conservando de una manera errónea, en el sentido de que el Avelino Signani te plantea que hay la apertura a comprometer a otros actores sociales, el municipio, el ONGs, instituciones privadas, las juntas escolares, juntas vecinales, que pueden confluir y articular de una mejor forma el tema del debate académico. Inclusive la ley de Avelino Signani te dice que se puede mejorar a partir del contexto local, o sea, a partir de la unidad educativa en concreto, se puede mejorar la calidad educativa. Y hay cositas bien específicas que te plantea. No se lo está trabajando y la relación académica o la relación educativa sigue siendo gobierno central y estudiantes. Y eso está fallando en la aplicación. Segunda variable es que a partir del 2010 muchas unidades educativas, por lo menos en La Paz, han perdido esa importancia académica, inclusive política. ¿Qué pasó del colegio Ayacucho que veíamos en las imágenes? ¿Qué pasó de ese colegio? Recordemos que el 2003 jugó un papel importante políticamente y anterior a esto jugó un papel académico muy importante. ¿Qué pasa con el Colegio Bolívar, Venezuela, el Técnico La Paz, el Liceo La Paz y tantos otros colegios? O el Colegio Piloto, el Colegio Experimental Piloto, que me gustaba esa frase, muy interesante, pero no volvió a tener el cauce de importancia política en el debate académico. A partir del 2010, entonces, la pregunta muy básica que tenemos los padres de familia, ¿mejoró la calidad educativa o empeoró? Y si ahora nos estamos y se están oponiendo a la nueva currícula, no es porque esté bien o esté mal las temáticas, es porque ya hay una acumulación de que el sistema educativo en Bolivia no está funcionando. Y esto por lo menos tiene una carga de 12 años. Si es que podemos ir atrás, por supuesto que sí. Pero en los últimos 12 años, después del Avelino Signani, esto se ha empeorado. Y vuelvo a insistir en lo que ya dije. No es que la ley esté mal, se lo está mal aplicando, debido a que el ministerio y su relación directa con la población académica, estudiantes y profesores, no está funcionando. Falta técnicos, por supuesto. Natalia. Hay un escenario nuevo que estamos viendo ahora en el 2023, ¿no? Principalmente es un escenario post-COVID. Estamos viendo que después de 2 años, 3 años, estamos volviendo de manera presencial a todos los colegios. Eso es algo bien importante que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, la nueva currícula también responde a este nuevo escenario post-pandemia. Otro también es el escenario después del gobierno de Áñez, ¿no? Porque durante esos 11 meses
se destruyó básicamente lo que era el tema de la educación. Fuimos el único país que clausuró el año escolar, por ejemplo, en agosto durante la pandemia. Y eso ha tenido obviamente muchas dificultades. Los chicos realmente se han atrasado en ese momento. Y justamente en estos últimos años hemos visto que han empezado a aparecer unas necesidades nuevas con respecto a la realidad que vivimos, ¿no? El tema tecnológico, el tema de la información, incluso ver a los estudiantes como sujetos y actores políticos también pues ha llamado a una modificación de la malla curricular, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los temas? Creo que más que materias, son temas que se abarcan, aparte de los que ya hemos hablado, como ajedrez, estadística, por ejemplo, tiene que ser seguridad informática, el tema de las redes sociales, o democracia y sistemas de gobierno, inteligencias múltiples, normas APA, leyes bolivianas, métodos de investigación. O sea, son una serie de temas que, como lo veíamos en la nota, ya se trabajaban un poquito, ahora se las va a reforzar. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de esta nueva malla curricular? Es justamente el sentido de realidad. A los chicos hay que darle sentido de realidad. Es decir, están en un mundo, trabajan, participan dentro del mundo, dentro de la sociedad, en la calle, con sus familias, etcétera, y hay que darles las herramientas necesarias. A mí me hubiera gustado que me enseñen normas APAs en el colegio antes de entrar a la universidad, porque me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, la verdad. Pero, por ejemplo, el tema de seguridad informática o algo más claro, despatriarcalización. O sea, la nota que hemos visto, a mí, la verdad, yo hacía una cara porque decía, se le está quitando la potestad a los varones, ahora se las va a dar a las mujeres. O sea, justamente para no hacer ese tipo de declaraciones hay que hablar de despatriarcalización en los colegios, porque no estamos entendiendo esto como un sistema, lo estamos viendo como una cosa aislada, como un tema solito y ya, pero el tema del patriarcado, el tema del machismo es un sistema transversal que nos afecta a todos, a hombres, a mujeres, a niños y a niñas de distintas maneras, y eso hay que empezar a hablarlo. Si no lo debatimos dentro de las unidades educativas, estamos fregados, porque vamos a tener ese tipo de declaraciones que a mí me espanta, la verdad. Segundo, cuando todas las materias son importantes, hay algunas que son teóricas y otras que son prácticas. Lo que hay que hacer justamente es, dentro de estos nuevos temas que se están hablando, encontrarles espacio. O sea, si vamos a hablar de normas SAPA, no vas a tener una materia de normas SAPA. No le estás añadiendo horas extras al maestro para que enseñe solamente normas SAPA. Dentro del lenguaje, dentro de la materia de lenguas, tienes que meter, pues, dentro de tu plan académico, normas SAPA. Entonces, eso también implica una actualización de los maestros. Y ahí sí concuerdo con Alem, quizás. Una de las mayores resistencias para la aplicación de la Belino Signani ha sido justamente este conglomerado de maestros y padres, sobre todo, que son muy conservadores, que se han resistido. O sea, hay que cambiar el chip de los profesores. O sea, tienen que actualizarse, tienen que trabajar. Los papás también tienen que empezar a involucrar más dentro de la educación de sus hijos. No es ir, dejar al crío y ahí fue, ¿no ve? Es ir, involucrarse, trabajar justamente directamente con las unidades educativas y con las unidades familiares. Entonces, es todo un sistema bien complejo. Y la Belino Signani es hermosa, es fantástica, pero justamente se ha encontrado con muchas resistencias y no ha podido avanzar como se había previsto. Entonces, ha avanzado de manera mucho más lenta. O sea, recién vamos a tener la primera promoción con la Belino Signani. Recién vamos a poder ver cómo ha sucedido. El tema de educación es un tema larguísimo. En nuestro país hemos tenido, en el siglo XX, unas 4 reformas educativas, si no estoy mal, y todas ellas han tardado en aplicarse, y también hemos visto sus efectos posteriores. Los resultados de la Belino Signani la vamos a ver posterior. Ahorita no, ahorita estamos en este proceso de formación todavía de abrir y de cerrar algunos procesos. Uh-huh. Pregunta concreta, Nata. Uh-huh. A ver, la declaración que tú estás en contra, igual coincido contigo, pero a ese profesor el Ministerio de Educación le va a dar una cartilla. Esto es despatriarcalización. Y pare de contar. El ministerio se limita a eso. El profesor lo va a leer y ya tiene su mente en decir la despatriarcalización es darle más importancia al valor femenino que al masculino. Lo va a leer, ¿crees que va a cambiar su posición de ver el mundo? Que justamente no lo tienen más, que ver. Claro, pero ahí quienes tendrían que intervenir. Para mí el profesor o un experimentado. Recordemos que el tema de despatriarcalizaciones son corrientes teóricas que ¿cuánto data de años? Un montón. ¿Ha funcionado? ¿Te das cuenta que hasta ahora ni siquiera los profesores, siendo ya profesionales con el Profocom y todo eso, no están entendiendo las categorías, por lo menos como concepto? Entonces, el profesor
con esa cartilla va a ser suficiente y lo va a enseñar al alumno? ¿O hay a partir de eso puede generar discriminación? O sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, los maestros necesitan constantemente estar en procesos de actualización, ir a cursos de capacitación, van. Estar hablando. Súper y que eso van. Hay que, pero hay que insistir, pero ¿qué pasa cuando tienes resistencia, cuando te sabotean sistemáticamente eso? Eso es complicado. Un grupo puede ir adelante ahí y probablemente lo aplique. ¿Va a funcionar entonces? Pero es que no depende ya pues del Ministerio de Educación. Si tienes un grupo que además históricamente te bloquea estas cosas. Yo creo que es más de mentalidades, pero me quedo pero con claro, eso. Pero claro, hay que cambiar toda la cama de profesores, hay que cambiar. O sea, yo justamente preguntaría, ¿no sería, si estamos hablando de como creo que son 14.000 unidades educativas, cada uno con una decena de profesores, que tendríamos que conseguir para 14.000 colegios técnicos, para especializados en los temas que se quieren ahora impulsar? Mira, hay una demanda que surge ya inclusive desde el 2000 y poco antes, que cada unidad educativa por lo menos debería tener un pedagogo especialista que no sea profesor, un pedagogo de universidades y un psicólogo internamente. Claro, pero por ejemplo... Y eso dentro de la ley Avelino Sillani sí se plantea, donde deberían comprometerse la gobernación y las alcaldías, pero no hay el ejercicio de esas actividades. Claro, pero así me refiero, no me parece viable como pensar que especialistas, digamos, despatriarcalización, que como es un tema transversal, el tema de civismo, de las leyes, es como que solamente un especialista, porque tienes que conseguir para todas las unidades educativas y además, ¿qué haces con los profesores que tienen también su ítem? O sea, yo creo que... Todos tienen ítem. Pero ahí está, pero conseguir además más especialistas para entrar, o sea, yo más bien creo que justamente, no es que matemáticos enseñen matemáticas en los colegios, son profesores que saben enseñar matemáticas y que tienen que actualizarse a partir de los conocimientos, creo que es un poco lo que se apunta, digamos, ¿no? Idealmente. Idealmente. Por ejemplo, en matemáticas se sigue usando el Avaldor. Que no debería, digamos. Te ¿no? das cuenta. Pero no por eso vamos a traer muchos cuenta. Matemáticos. No, pero se debería hacer por lo menos un nivel de competencia en función a eso. O sea, al final tenemos que entender que hay una responsabilidad académica colectiva, donde estudiantes universitarios, profesionales universitarios y profesores deberían inmiscuirnos en el debate. La Avelino Sillani te da la capacidad de hacer eso. Pero, ¿qué autoridad pública, sea ministerial, gobernación o alcaldía, ha dicho, bueno, hagámoslo desde ahora? Ninguno. Inclusive el Avelino Sillani no usa la palabra voluntariados, pero no encuentro la palabra que exactamente lo define el Avelino Sillani, pero te dice que se abra. El ministerio ha promocionado eso, ha promocionado que digan, bueno, universitarios vayan. Hasta el momento, el único que lo he escuchado era el exministro del ADN, Titos de Vila, que dijo, vamos a contratar profesionales universitarios, carrera, magisterio, profesión libre. Pare de contar, el ministerio, el actual gobierno no, por el contrario, refuerza la misma lógica. Los profesores que hemos visto, el que está en contra de la despatriarcalización, Profocom, por supuesto, porque ha sido obligatorio y gratuito, y se los ha formado, cambió su mentalidad de trabajo. Profesores de matemáticas, Profocom, ahora son licenciados, cambió su lógica en matemáticas, no, siguen con el Avaldor, y eso ya es pues de la vieja escuela. No funciona. Ahí, ahorita me recibí la palabra, pero sobre eso es responsabilidad de... ¿Del profesor que no se quiere actualizar o de quién? No, es que sí ha habido una actualización, pero no es eficiente. Pero si sigue usando el Avaldor, como me dices. En términos muy amplios, no sé, me gustaría preguntar a las personas que están viendo, ¿cuántos conocen expertos en matemáticas, en robótica, en asuntos de género, que no tienen trabajo? Que se tienen que ganan menos de salario mínimo por consultorías para sobrevivir. ¿Cuántas personas han estudiado, son expertos en sociología, insisto, asuntos de género, y no tienen trabajo? Yo estoy de acuerdo, no creo que para 14.000 unidades es un poco complicado, pero yo creo que se podría, ¿no? O sea, ¿cuánto bajaría el nivel de informalidad en el país? Sí. Y yo le doy la mano. Las personas que han estudiado en otros países carreras referidas a género, volvieran. Y ojo, yo no creo que sea culpa del gobierno, aunque sí creo que el gobierno podría hacer algo para contratar a todas estas personas, pero ahí sí yo creo que también es culpa del magisterio, ¿no? Porque el magisterio va a decir, pero ellos no son de la normal. Claro, así que no que pueden. Afiliar, digamos. Exacto, tienen que afiliarse. Yo entiendo que no es un tema solamente de, pero con los niveles de informalidad yo creo que se rebajarían muchísimo si se mejoran las condiciones de los profesores, ¿no? El tema de educación es extremadamente amplio. Yo preferiría hablar solamente del tema de la currícula. Ajá, adelante.
Pero estoy totalmente de acuerdo. Gente que no sabe robótica, que no sabe muchas cosas, va a tener que decir, sí, sí sé. Y ahí sí hubo una mala aplicación por parte de la currícula. ¿Por qué? Porque el ministerio nos... Yo creo que no llegó a investigar lo suficiente para ver si todas las unidades educativas tienen a los profesionales idóneos para eso. Y si no, pues tenía que ser más paulatino y no un cambio tan de golpe. Como segundo punto, y ya entrando a un tema sumamente político, yo he escuchado, bueno, he leído hoy día cuatro críticas muy fuertes a la aplicación de la malla curricular. Uh-huh. La conferencia episcopal, uh-huh, obviamente iglesia en contra de cuestiones de género. He vuelto a ver cómo en los cabildos se ha dicho no vamos a aplicar, estamos en contra de la currícula. Y hubo dos críticas que me parecieron muy interesantes. La del presidente de profesores del área rural, que no estoy seguro si es presidente de profesores, pero creo que sí, del área rural, que dijo lo que tú dijiste, vamos a aplicar la del 2022, no esta, punto. Y la del diputado, creo que es diputado, tal vez es senador del Movimiento Socialismo, Rolando Rodrigo Venegas, que dijo qué pasó, señor Choquehuanca, con el Chachahuarmi. Desde el Movimiento al Socialismo hay una crítica hacia la aplicación de la currícula escolar en, temas, en el tema de género, ¿eh? Porque la crítica de la oposición no sé si es tanto a la currícula, es más a asuntos más específicos, pero el asambleísta del MAS, Venegas, llegó a hablar de votarlo a Choquehuanca, que es una vergüenza que Choquehuanca esté traicionando a los a la cosmovisión andina indígena que cree en el Chachahuarmi y que no. Y ahí yo veo ya un tema político interesante, porque no es solamente la oposición que va a estar siempre en contra, no debería, pero va a estar siempre en contra de todo lo que hace MAS. Uh-huh. Parece que también volvemos al pequeño conflicto que existe entre evistas y arcistas. Volvemos a ese conflicto de un senador o un diputado, no estoy seguro, un asambleísta, yendo en contra del Ejecutivo, yendo en contra de la decisión del presidente Arce. Yo creo que eso puede llegar a ser mucho más político que simplemente hay que mejorar la educación. Ahorita vamos a justamente pasar puntualmente a cada una de esas críticas de la conferencia episcopal, de la religión, del magisterio, que ya un poco en este pantallazo ya se han tocado, pero vamos a intentar profundizar cada uno de esos. Pero antes vamos a ver nuestros mensajes. Por favor, lo vemos en pantalla. Buenas noches. La interrogante es, ¿estarán capacitados los docentes? Sabemos que muchos jóvenes están más adelantados en varias cosas. Si surge una pregunta, por ejemplo, de robótica por parte de un alumno y el profesor no sabe responder, ¿de qué sirvió implementar la malla curricular? Saludos a todos. Atentamente, Wilson. Buenas noches, Wilson. Gracias por tu mensaje. ¿Tenemos alguno más? Buenas noches, irreverentes. Solo quiero felicitar al programa. Mi hijo y yo los vemos siempre y me encanta su pasión e integridad al defender sus posiciones políticas. Sigan adelante. KDQ, muchas gracias, muy buenas noches y saludos a ambos. ¿Algún mensaje más? Para comenzar, es muy polémica la educación en nuestro país. No creo que haya adoctrinamiento, pero la idea de la nueva malla curricular es que no existen profesionales en esas áreas específicas, porque la formación de un profesor maestro es limitada en los colegios públicos. Deberían haber profesionales en psicopedagogía, ciencias sociales, incluso científicos universitarios técnicos, etc. Saludos desde El Alto. Muy buenas noches y saludo a la ciudad del Alto. Buenas noches. Es muy peligroso que el Estado se involucre en la educación y peor si quieren imponer su visión ideológica. En Bolivia la educación está acaparada por el gobierno, sea de gestión privada, pública o de convenio. Muchas gracias por su mensaje. Y creo que eso sería. ¿Tenemos alguno más? Creo que no. Ya. Muchas gracias por sus mensajes. Vamos a ir a un breve corte y enseguida vamos a regresar viendo cada uno de estos temas y de estas críticas y, por supuesto, retomando también las observaciones que nos mandan desde los mensajes. Ahorita regresamos. Vamos soltando toda pena futura, el engranaje. Es el momento de combinar fuerza y miedo para crear con sinceridad. Te doy esquina, puño arriba. Somos mucho más, fuerza de hormigas nos sigue detrás. Removiendo la tierra, fuerza bruta en las venas. Vamos a nacer, mamá, nueva esencia. Aquí ya renace, palabra que viene pisando la nieve, bajando a lo lejos, tocando la sierra, sumando presencia. Ya se expresa. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.
Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos, estábamos hablando de los cambios en la malla curricular y de las cuestionantes de ciertos sectores que están rechazando este cambio y que al parecer la cosa no se va a quedar en hoy, sino va a acumular porque se anuncia que el 8 de febrero sería una especie de movilización de maestros que están en contra de este cambio. Bien, aquí los irreverentes ya han mencionado algunas de las cuestionantes, cuestión de género, despatriarcalización, la cuestión de que no habría la especialización de los docentes, la actualización para poder llevar a cabo este cambio de la malla curricular. Entonces vamos viendo cada uno de estos un poco más a profundidad y voy a empezar por quizás la que más me llamó la atención a mí personalmente, que es la cuestionante de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, esta malla curricular, en el entendido de que se habló de que la educación sexual integral que se estaría incluyendo en la malla curricular atentaría, por un lado, con la potestad de la familia de educar, de dar educación sexual a la gente, a los niños de su propia familia. Dicen que es una potestad privativa de la familia y que no debería ser potestad del colegio, ¿no? Esto en un país, y tengo que decir los datos, esto en un país en el que se calcula que hay más de 100 embarazos indeseados por día en Bolivia y que el 50% son a menores de 15 años, ¿no? Es una situación bastante grave, pero bueno, se asume que todavía tiene que ser una cuestión privativa, entonces ahí va un poco la interrogante. Y al mismo tiempo hubo una afirmación que me pareció de lo más ilustrativa, no sé, pintoresca, de la Conferencia Episcopal, porque dijeron que esta currícula atenta contra el conocimiento científico en los colegios, que las currículas tienen que ser científicas, de un conocimiento real y no ideológico político. Al tiempo que empezó a hablar de la Virgen María, de Dios y de Jesucristo. Me parece como una contradicción. Altamente científico Virgen María. Exactamente, y aquí no tengo ningún problema con la fe de nadie, ¿no? Pero justamente, si tú vas a atribuir que es ideológico político algo y otra cosa científica, pues bueno, ya tú tienes que tener cuenta que tú también estás siendo subjetivo con qué tipo de conocimiento estás valorando, si lo es religioso, es científico o no. Entonces, van por ahí dos críticas que hizo la Conferencia Episcopal. Les pregunto, ¿cómo observan eso? ¿Creen que es válido? ¿Creen que la educación sexual tiene que ser solamente la familia? Empiezo contigo, Natalia. El tema de la educación sexual es algo integral y que nos involucra a todos, ¿no? O sea, cuando la Conferencia Episcopal habla de esto, para ellos es educación sexual es saber usar un condón. Ahí quedó, o sea, ahí llegó, tristemente, cuando es todo, o sea, es desde lo más básico, ¿no? Es conocer tu cuerpo, cuidados básicos, en el caso de las mujeres, la menstruación, por ejemplo, que es algo que está en nuestro día a día, en el cotidiano, dejar de satanizar algunas cosas, ¿no? El cambio de los niños, adolescentes, que es algo que se ve todos los días y es algo con lo que interactuamos, ¿no? O sea, de repente preguntarte por qué a tus compañeritos les cambia la voz y no decir, ay, no, es que ahora son malos. No sé, o sea, es que pasa por cosas bien absurdas porque el tema de la sexualidad está muy tabuizado y no se habla libremente. Y el momento en el que lo empecemos a hablar libremente, también vamos a poder empezar a hablar de otras cosas, ¿no? El tema de la violencia, el tema del consentimiento también pasa por ahí. Y eso, de eso es lo que se tiene que hablar. Porque muchas veces cuando... ¿Cuál es la educación que hemos aprendido nosotros que estábamos fuera de eso, ¿no? Era como que... No te acerques y si besas a los niños quedas embarazada. O sea, a ese nivel de ridículo. ¿Seguía todavía en tu generación eso? Todavía. Wow. He tenido compañeritas que pensaban así. Entonces, justamente en el colegio es donde en este relacionamiento con tus iguales, con tus pares, tú aprendes a hablar, a relacionarte, a preguntar y a dejar de tabuizar las cosas. Pero claro, la Conferencia Episcopal está tan atravesada y es tan rancio en este sentido que para ellos es un tema que no tiene que hablarse y suficiente. Si no se habla, no existe. Entonces, claro, si para ellos no se habla sobre embarazo, los embarazos no existen. Uh-huh. Más o menos esa es la lógica. Justamente por eso también me parece muy divertido eso que dices, que tiene que ser un conocimiento científico. No sé qué tan científico sea justamente negar todo esto, que es algo ya del día al día. Estamos en pleno siglo XXI, señores, por favor. Después, con respecto al tema de los científicos, o sea, somos un país que es justamente que tiene muchas capacidades matemáticas, científicas, hemos sido campeones en robótica recién. O sea, el país estaba pidiendo esta actualización, los adolescentes, los niños estaban pidiendo esta actualización curricular
porque ya estamos sobrepasando a sus maestros en niveles tecnológicos, técnicos, científicos, y justamente al actualizar a los maestros, tú vas a poder empezar a dar niveles mucho mejores, creo yo, empezar a responder a las dudas, empezar a generar los espacios. El colegio es eso, o sea, sí, al colegio uno va a aprender, a sumar, a restar, a leer, pero también son estos espacios de diálogo y de aprendizaje, o sea, ves a alguien que tiene las mismas pasiones que vos y te juntas y tienes un lugar seguro para trabajar estas cosas. Eso es lo importante de la escuela, creo yo. Sin embargo, al negarse, o sea, ¿cuál es la propuesta que tienen los que se están negando toda la malla curricular? La del 2022 no es una propuesta, creo, muy, muy interesante, ¿no? Además, es político, o sea, es lo que Mauricio decía, o sea, no hay una propuesta más. O sea, es pelear y es confrontarse tal cual, porque necesitas generar una bandera, ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿no? La oposición está buscando banderas, estos grupos altamente tradicionales, conservadores, están buscando generar banderas y se van a tratar de agarrar el tema de la educación cuando tampoco tienen propuestas. Sus propuestas son retrógradas. Mauricio. Complicado. No, que las palomas hablen, que las zarzas ardientes no es lo más científico del mundo. Es muy difícil hablar desde mi punto de vista de cuál es la relación entre la iglesia, lato sensu y la educación, pero es muy fácil hablar de lo que es la salud pública, ¿no? Y la educación sexual es un tema de salud pública. La cantidad de abortos clandestinos que hay, no sé si somos el país de Latinoamérica, de Sudamérica, no de Latinoamérica, con más abortos clandestinos, si no somos el que más, top 3. Y esas son personas que mueren, no son personas que se van a ir al infierno y pare de contar, son personas que se van a morir. Entonces, no es un tema de que la iglesia pueda llegar a meterse mucho y la constitución no lo permite. Entonces, hasta ahí yo creo que va a ser más que nada un berrinche, va a ser un punto de no estamos de acuerdo. Usaron el término que a mí no me gusta, que es ideología de género, por ejemplo, y ahí ya lo politizaron totalmente y ya les quitó seriedad. Pero hay tres aspectos que yo quiero considerar poniéndome un rato del otro lado. Puede haber educación religiosa, es decir, tiene que haber educación, tienen que seguir la currícula, pero la Constitución garantiza que puede haber educación religiosa de todas las religiones, no dice de la religión católica, sino de todas las religiones. Entonces, por ese lado, los colegios de convenio, qué sé yo, van a tener cierto tipo de margen de maniobra, que esperemos no en términos de desinformación. Como segundo punto, que igual hay que considerar, hay muchos colegios que lo que tienden a hacer es avisar con un día de anticipación o dos días de anticipación, tal día va a ser el día de educación sexual. Y eso es lo que me han contado incluso estudiantes del Alto. Y así ellos iban con sus padres y sus padres decían, bueno, ese día no vas a ir. Que a mí me parece mal, pero es un margen que puede llegar a existir, ¿no es cierto? No es que, sorpresa, sorpresa, vamos a hablar de sexo. Es un poco más serio. Pero, solo ya para finalizar, el tema de la importancia de la salud pública es algo que no se considera, no se lo toma tan en cuenta. Y ahora sí, o sea, esta malla curricular yo creo que entre los... tiene muchas cosas criticables desde mi punto de vista, sí, pero el tema de todo lo que tiene que ver con identidad de género, temas de género, despatriarcalización, salud pública, salud sexual, es algo que en siglo XXI lamentablemente se discute en todo el mundo, en España, en todo el mundo se habla de esto y está mal. Yo creo que son temas que ya tienen que entrar en la currícula y no deberíamos de ser tan anacrónicos de decir, no, es que el infierno y... Basta de eso. Vale. Y ya, a ver, sobre la iglesia en concreto. Es interesante, su papel político feneció y eso es evidente. Y está haciendo pataleos, ¿no? En el tema censo, ha tratado de decir, yo voy a ser el mediador y nadie le hizo caso, ni siquiera el ala de los extremistas de Santa Cruz, nadie le hace caso. Y ahora se está agarrando algo de lo sensible. ¿Qué es lo más sensible? El tema de la sexualidad, desde un punto de vista muy conservador y como un tabú, como algo oscuro todavía.
no le va a resultar. O sea, ya no es un papel, no juega la Iglesia Católica, o las autoridades de la Iglesia Católica ya no juegan un papel determinante en el escenario político, que me parece mucho mejor. Así los que vamos a la Iglesia Católica vamos más por una relación de fe a lo que creamos y no por esperar una doctrina política que nos influya en nuestro accionar social. Me parece fantástico que no le hagan caso a la Iglesia Católica. Entonces, pero hablar de la sexualidad, a ver, de manera concreta, decían unos profesores de una unidad educativa, nosotros no les podemos hablar de educación sexual a los alumnos porque hay mucha confianza entre nosotros y no nos van a tomar en serio. Me parecía una relación muy madura. Y en eso los papás decían, nosotros tampoco vamos a hablar del tema de lo sexual porque nos parece un poco incómodo hablar sobre este tema, sobre todo la mamá con el hijo o el papá con la hija. Entonces, pero había un consenso entre ambos polos. Se tiene que hablar del tema de la sexualidad. ¿Qué es lo que se hizo? En dos etapas. Primero, se invitó a una organización no gubernamental a que dé el tema de capacitación sexual. Segundo, se contrató a unos médicos para que den el tema de la educación sexual bajo los criterios básicos, la higiene, limpieza, cuidados y ese tipo de... Me parecía una relación muy madura. Que entre en la currícula o que no entre en la currícula está a debate. Sin embargo, todas las unidades educativas deberían tener la madurez social de decir, son temas de importancia y se los tiene que saber. Desde lo básico, como dice la compañera Natalia, el cuidado del cuerpo en todo el esplendor, desde los dedos, el cabello y otras partes del cuerpo, como también derivar en el tema del acto sexual y de la reproducción biológica. Me parece importante. Pero, a ver, hay algunas cosas que deberían empezar a tocarse. Por ejemplo, en muchas unidades educativas hay bastante cantidad de papás y mamás solteras, jóvenes y en algunos casos los de mi edad. Entonces, en este caso, se sigue trabajando en el tema de los festejos Día del Padre y Día de la Madre. Y ahí me parece una forma de hacer daño psicológico todavía a gran población de los estudiantes. Entonces, estos temitas deberían empezar a trabajarse y a generar otro tipo de debate. Como dijo Mauricio, están viniendo con algo muy fuerte porque no estamos entendiendo las categorías. Robótica es algo grande y seguro van a hacer un par de cositas, pero no va a ser la robótica como tal. ¿Va a ser el ingreso a la robótica? No, puede ser traumático para muchos papás que no van a contar con el recurso económico de comprar estos materiales. No van a tener recursos. Traumático para el papá porque no va a poder pagar. Traumático para el niño porque no va a poder llevar. Va a ser la clásica imagen entre Kiko y el Chavo del Ocho. Eso es traumático. ¿Quién se va a sentir mal? ¿El profesor? ¿El papá que no va a clases? ¿O el mismo estudiante? Entonces, vayamos de a poco. Vayamos de a poco. Pero no, el gobierno siempre viene con cosas muy frías y dice, no, va a funcionar, va a funcionar. Y no va a funcionar. Porque la misma Belino Signani te dice que si hay un consenso entre papás, estudiantes y profesores, se puede replantear el sistema. Uh-huh. Siguiente punto de los que se han cuestionado. Aquí igual un poco abierto a que igual se pronuncien respecto a lo de la despatriarcalización. Siguiente punto es justamente una cuestión política. Ya en la currícula del 2022... se había incluido en los materiales con respecto a lo que sucedió en el 2019 la categoría golpe de Estado. Se relataba que se había sucedido un golpe de Estado y eso fue igual, despertó polémica, pero bueno, ahí quedó. Este año hubo una, vamos a decir, una modificación, un retroceso, un paso atrás por parte del gobierno y ahora ya no está incluida la palabra golpe de Estado, sino de que se habla de ruptura constitucional, ¿no? De una ruptura constitucional que se habría dado, ¿no? Pero aún así, los sectores del magisterio hablan de que esto sería una currícula política que responde a un partido, ¿no? Eso lo veíamos en pantalla cuando hablaba un maestro. ¿Ustedes consideran que realmente hay un componente político ideológico que se está transmitiendo o no? Ahora empezamos contigo, Mauricio. Súper. Ahí sí yo veo cierto tipo de adoctrinamiento. A ver. Llegamos al punto tan fascista, desde el punto de vista clásico, pero fascista, de que se daban libros de las aventuras de Evito. O sea, si eso no es un culto a la personalidad, si eso no es, perdón, fascismo clásico, el fascismo no ha existido. Porque decirte, este gobierno es bueno, este gobierno es malo, este gobierno hizo esto, es diferente a decirte, este gobierno hizo esto y este gobierno... hizo esto otro.
¿no es cierto? Desde mi punto de vista, de por sí, él estaba muy mal hablar de golpe de Estado, cuando lo siento, pero hay muchísimas personas del gobierno que hablan todos los días y que cuando les preguntan por qué hubo golpe de Estado, ellos no pueden responder. Y eso es una realidad. Y hay otros que sí, y hay otros que sí te explican y te dicen, y hay otros que te dicen lo contrario y te lo dicen también con muchos argumentos. Es que es un tema sumamente polémico que no se lo puede calificar como esto es así, porque esto fue así. Lo que siempre digo, yo creo que cualquier investigación, libro, lo que se haga respecto al 2019, serio, tiene que incluir la violación del referéndum del 21F. ¿Sí? ¿Creen que cuando se habla de ruptura del orden constitucional se habla del 21F? No, ya, entonces ya hay un problema. ¿Y si solo se hablara del 21F estaría bien? No, yo creo que también habría cierto tipo de adoctrinamiento. Para mí ese sí es un tema que sí es polémico. Y es algo de lo que se agarraron ciertas personas para decir, ay, son unos conservadores, están de acuerdo con la iglesia y con que no se enseñe educación sexual y por eso critican. No, se está criticando algo específico. Se está criticando que se está partidizando la educación y eso está mal. Cuando te dicen Paz Estenssoro fue lo mejor que le pasó al país, es adoctrinamiento. Cuando te dicen Evo Morales fue lo mejor que le pasó al país, es adoctrinamiento. Pero cuando se dice Paz Estenssoro hizo esto, 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 pero también hizo esto, 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 eso es historia, no es adoctrinamiento. Y eso no es lo que está pasando. Se me iba un punto, mil disculpas a la gente que está yendo, necesitaba decirlo para informar, porque depende de usted que está en casa al final decidir, ¿no? Si le parece correcto o no las modificaciones con respecto a la cuestión de la educación sexual, pero para que no haya desinformación, es decir, antes la educación sexual era netamente información, cuáles son los genitales, cómo es el acto sexual, qué se tiene que hacer. Ahora el enfoque que se está dando es la educación sexual integral, que se refiere a que la sexualidad es una parte de la vida en sí mismo, tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras relaciones, con nuestra seguridad corporal. Entonces se tiene que abordar así, tiene mucho que ver con nuestros planes de vida, con qué yo quiero hacer a largo plazo y cómo mi sexualidad, mi reproducción se encaja dentro de eso. Es algo para, vamos a decir, para la planificación familiar, tiene mucho que ver. ¿Usted está de acuerdo o no? Pues bueno, usted ya nos dirá. Ahora sí, perdón, Natalia. Con este tema de los textos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la línea que ha tenido el Ministerio de Educación, el gobierno y la propia Belino Siñani? Uh-huh. Es que no hay textos oficiales. Uh-huh. Básico. Con la Belino Siñani no tienes ya un texto que, como por ejemplo se tenía en los 90, el libro rosado, el libro blanco que había, que eran parte, que eran los textos que generaba el gobierno. No hay textos oficiales. Lo que hace el Ministerio de Educación es dar algunos lineamientos de estos pueden ser los textos referenciales, te dan una bibliografía y todos los que son maestros y maestras saben que tienen acceso a una bibliografía de donde se pueden sacar los contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la idea era que los maestros generen sus propios textos porque también los maestros tienen que ser sujetos de investigadores. Uh-huh. Entonces, es a raíz de esto, de tu realidad, porque claro, un maestro del área urbana andina no es igual que un maestro del área rural del oriente. Entonces, a raíz de esa realidad se iban a generar sus propias propuestas educativas teniendo en cuenta los lineamientos básicos de las currículas regionalizadas. Además, regionalizadas son las currículas. Uh-huh. Entonces, claro, ahora, si un maestro te da las aventuras de Vito, no es porque el ministerio dijo, hay que dar esto, eso es mentira. Y por si acaso, es muy grave eso, porque nunca hubo un texto oficial. Lo que ahora sí, puede, muchos lo que hicieron es agarrarse justamente de textos como Santillana, Don Bosco, etcétera, que eran como que los más generales, pero obviamente también había sus críticas, porque cuando te hablaban de dictaduras, te hablaban dos paginitas de dictaduras, entonces empiezan a buscar otros mecanismos y ahí tú te agarras de las referencias que te lanzaba el ministerio, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. O sea, decir que se ha impuesto un texto es mentira, porque es totalmente falso. Por lo tanto, hay que ver también cuáles son las líneas justamente de los maestros, de las unidades educativas de las regiones que proponían. Es a través del consenso educadores, padres y estudiantes que se generan estos materiales de consulta, por así decirlo. Idealmente funciona así, debería funcionar así. Pero otra cosa es que, claro, si tú tienes un maestro que no tiene, que otra vez insisto, la mayor traba de la Belino Siñani han sido estos grupos conservadores que no han querido actualizarse, que no han querido generar, ser estos sujetos investigadores. Entonces, claro, ¿qué haces? Agarras el primer texto que te encuentras y sigues con el Baldor, sigues con textos
sigues dando Raza de Bronce, que sí es fantástico, hay que leerlo, pero ya con otra perspectiva, ya no solamente de se lee y te olvidaste. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que criticar, que yo creo que no ha habido suficientemente fuerza en impulsar estos profesores más autónomos. Porque esas son las líneas que te da la Avelino Signani. Porque para la Avelino Signani la línea es básica, es única en el sentido de que es de calidad para todos. No puede haber colegios de primera, no puede haber colegios de segunda. Pero es diversa también, teniendo en cuenta todas las variedades de estudiantes y de unidades educativas que tenemos. Tú mismo lo decías, tenemos 14.000 unidades educativas. Son esas 14.000 unidades educativas que tienen que ponerse las pilas y generar contenido propio también. Ale. Ya, a ver, sí, es interesante porque sí, el gobierno dijo no hay libros únicos ni nada, pero también en sus resoluciones anuales nos plantea de que no pueden obligar a que los papás compren libros para fortalecer, o sea, no se puede hacer nada, le amarran de las manos al profesor, eso es cierto. Y ahí, ¿qué hace el Ministerio de Educación? Cartillas. Todos los alumnos trimestralmente tienen una cartilla educativa. Pero no del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene estas referencias que se las pasa a los profesores. Ahora, que los profesores le den a sus alumnos es otra cosa. Son cartillas impresas. No hay recetas. Son cartillas impresas. Señor padre de familia de la universidad, de los colegios fiscales, ¿usted es consciente de que sus hijos trimestralmente tienen una cartilla de avance académico en cada una de las materias? No va a haber ni un solo papá que me escriba, eso es mentira, eso es la verdad. Unidades fiscales, rural y urbano, cartillas. Eso es una forma de adoctrinamiento, puede ser, no puede ser, es otro debate. ¿Qué me preocupa entre todo esto, Andrés? Mira, y me parece interesante, el otro día en mi clase de oratoria, trabajando con los niños, no sé por qué surgió el tema de algo, me preguntaron los niños y yo les dije que yo era café. O sea, por donde me vean, quien me vea, yo soy de color café. Y los niños se sorprendieron y dijeron, ¿cómo vas a decir eso? Como si ser café, ser moreno, fuese una mala palabra. Y eso es preocupante. Mira, en la unidad educativa, afortunadamente estudié en área rural, veníamos las cartillas. Los criollos tienen un alma entera, ¿no ves? Los mestizos cercanos a los criollos. Los indios, nosotros los cafés, estamos con media alma y los negros no tienen alma. Esa era la doctrina que nos ponían. Pero los profesores nos decían, bueno, debatamos, ¿tienen o no tienen alma? Y creo que esa es la función social y política del profesor, abrirlo al debate. El que el profesor se va a quejar siempre, sí, el movimiento al socialismo desde el ministerio nos adoctrina, porque esto nos dice que hagamos. No, esa es una idea, debatamos. El colegio, los libros Don Bosco, Editorial Don Bosco, seguramente si leemos muy, 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 muy minuciosamente, tiene un adoctrinamiento. Pero el profesor tiene que tener la capacidad del debate. Idealmente o supuestamente, el profesor se ha leído la cartilla, tiene formación académica en el área que le corresponde, por consecuencia ha leído muchos libros del tema y va a tener otras referencias bibliográficas, que fea letra estoy mostrando. Y en función a esto, generas el debate con el estudiante para que el estudiante saque sus propias conclusiones. Esa es la idea del profesor, pero como hemos visto, el profesor dijo, no, despatriarcalización es que las mujeres tengan mayor valor que el hombre. No, aunque el MAS nos ponga, si en el caso las cartillas son adoctrinamiento, el profesor tiene la obligación de generar debate. Y ahí decía una de las preguntas, ¿qué pasa si un alumno pregunta algo sobre robótica y el profesor no tiene la capacidad de responder? Alumnos, de ahora y de siempre, si tú preguntas o muestras mayor conocimiento que el profesor, vas a quedar relegado. Llamale unidad educativa fiscal, llamale primaria, secundaria, llamale Universidad Mayor de San Andrés, llamale UPEA, vas a quedar relegado. El profesor te va a empezar a arrinconar y esa es la verdad. Uh-huh. Esa es la verdad. Bien, muchas gracias a los tres. Natalia, Mauricio, Alem, ya estamos acabando el programa. Simplemente quiero hacer un comentario a raíz de lo que dijo Alem. Vivimos tiempos muy distintos, excepcionales, en el cual los cambios tecnológicos, los cambios sociales son muy acelerados, lo cual supone un desafío histórico inusitado para los maestros. Si ahora los estudiantes aprenden mucho más en el internet, aprenden mucho más rápido en las series sobre sexualidad, tecnología, política y sociedad, ¿qué pasa con esos colegios? Si el colegio no es capaz de dar salidas a esta transformación del conocimiento, si no puede estar a la altura, entonces, ¿por qué se siguen manteniendo? Los profesores ahora también tienen que estar a la altura y tienen pues que también profesionalizarse. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta mañana.
sistema falla. Si trabajan menos.